historia transcurre en cualquier lugar del futuro, dentro de 50, 100, 200 años. Las fechas no se pueden precisar, pues eso lo generará la época en que sucedan, aunque ya se pueden trasplantar hoy en día ombligos, manos, etcétera, etcétera. En una sala de urgencias, lugar donde los nervios se tensan y los médicos luchan por esperar recibir un llamado hasta que suceda algo. Por fin suena el teléfono. Choque de trenes, 32 heridos, graves 7 y muertes 41, le contesta el interlocutor. Guárdenme todo, ya saben que todo sirve. Cualquier oreja o nariz, cualquier dedo gordo es importante, recibe como un mensaje. Se voltea sonriente y dice: muchachos, podemos trasplantar. El trasplante llegó a ser humanamente imprescindible, fundamental, y por eso se formó el Ministerio del Trasplante, donde guardaban el registro de los órganos y vísceras disponibles, el cual tenía un archivo histórico importante de operaciones trasplantatorias. El doctor Florentino, un académico más versado de la historia del trasplante, les hará un breve resumen. Se cuenta que algunos colegas señalan el comienzo de nuestra era 540 a.C. en la Grecia, donde don Mileto, hombre de refinado sentido estético, para poner remedio a su calvicie, hizo rapar a su sobrina y sus bucles los puso en su reluciente calva. Se dio a conocer tal hecho en los nuevos medios de difusión de la época. El mensaje decía: hoy en la mañana se hizo el primer trasplante de cabello humano. El doctor Bernal puso a Bufón de Mileto, de 54 años de edad, los bucles dorados de su sobrina. La operación llegó a feliz término en 3 horas. Hasta hoy no se ha tenido reacción alguna de rechazo. Pero al paso del tiempo, así no fue. Llegó el inminente rechazo, por lo cual el doctor Florentino agrega que la era trasplantaria dio inicio hacia 1992, que se descubrió el suero antirrechazo, que hizo posible toda clase de trasplante, y dijo que los rechazos sucedieron posteriormente, pero de orden psíquico, nombrando un caso importante: Instalislao Odi Casado, de 59 años, padre de 10 criaturas, profesión político. La operación fue todo un éxito. A don Stanislao le fue trasplantado el corazón de una chica de 17 años. Yo vi unas entrevistas donde dijo que se sentía perfectamente bien, que seguía luchando por el orden y la justicia social. Yo vi fotos, flashazos, etcétera, etcétera. El caso es que el partido político de don Stanislao se disolvió cuando los periódicos empezaron a publicar fotografías de don Insta luciendo melena suelta, minifalda y persiguiendo a todos los choferes guapetones que tenía. Fue otro fracaso, el de Hilda Stroyen. Hilda fue uno de los grandes proyectos de productores cinematográficos, donde su presentación fue: nuestra nueva estrella no fue descubierta por nosotros, ella fue fabricada por nosotros. Dentro de unos días será la bomba sexy del cine. Mire usted, le cuento. 5 millones nos costó los brazos de Tatiana Voronova, bailarina profesional de Moscú. La cadera fue de Tantera da Silva, bailadora brasileña, 3 millones. Las piernas fueron de Betty Taylor, Miss Universo, 7 millones. La industria italiana se vistió de luto, perdió un inigualable busto de Silvana Pomponi, que compramos por 12 millones. Para nuestra bomba sexy, quisimos que nuestra estrella tuviese un rostro y un cerebro nuevo, el de Belinda Walsh, de 24 años, profesora de filosofía de la Universidad de Heidelberg, por $500. ¿Y piensa?, le preguntaron. Claro, recuerda que tiene el cerebro de una profesora de filosofía. ¿Baila? Claro que sí, si tiene las piernas de una bailarina brasileira. ¿Es buena actriz? ¿Y eso qué importa?, contestar. ¿Por lo menos hablará? Por supuesto, miren las pruebas.
sacaron un listado de 30 voces diferentes. Nos decidimos por la voz 1089 porque va con la personalidad de Gilda y el suave touch de mujer europea. Hola chicos, no puedo contestar a todos a la vez. Antes de venir aquí con todos ustedes, me he mirado al espejo y me he visto perfecta. ¿Han leído ustedes a Nietzsche? Él dijo que si unen los 1000 pedazos de una mujer seleccionada, se puede crear una nueva raza de superhembras. Invencibles. Se puede hacer seleccionando un nuevo partido, el Partido Nacional Sexualista. Y dejó la artisteada y formó su nuevo Partido Socialista. Las Naciones Unidas, viendo esta gran problemática, optó por tomar a esta mujer y volver a operarla para formarla en una mujer normal. Esto fue el búnker del cuervo.